Buenas noches.
Bien, buenas noches. Ya de manera oficial, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches. ¿Cómo nos va? ¿Qué tal de tormenta? Con frío, Fátima. Sí, ha estado bien fuerte. De hecho, yo no alcancé a llegar a mi casa. Salí de la oficina y llevo 2 horas en camino. Así es que decidí mejor estacionarme. Porque no alcanzaba a llegar. Me hubiera dicho en cuál, tal vez así nos encontrábamos. Horrible, Fátima. Acabo de pasar por ahí, Brian. De esa zona vengo. Ay. Bien. Vamos a arrancar con todas las situaciones por acá, ¿verdad? No sé si aproximadamente, Brian, en eso, sí. Sí. Prácticamente eso, un poquito más, creo que me tardé. Bien, de los que estamos acá, no sé si alguno iba a presentar su modelo Canvas o ya todos estamos. O alguna pregunta que nos haya surgido del modelo. Bien, arrancamos entonces para efecto de la clase de este día. Para este día tenemos lo que es la parte de la campaña publicitaria. Y basado en eso, permítanme. Perfecto, estamos bien, Brian. Excelente, bien. Tenemos lo de la campaña. En el caso de la campaña se estructura de la siguiente manera. La estructuración va en la vía de el bloque de anuncios y los anuncios como tal. Esta es la estructura normal que tenemos dentro de las plataformas. Ahora, dentro de esta estructura normal, yo quiero definir algo. Por ejemplo, he visto que a veces en campañas se suben demasiadas imágenes y está bien que se suban las imágenes. Yo no estoy diciendo que está mal, pero en este punto de tener tanta imagen, posiblemente perdemos al cliente, al prospecto, al momento que estamos realizando nuestra campaña. Es ahí donde se vuelve importante que nuestra campaña sea muy bien enfocada, que si vamos a ofertar un producto, sea ese producto en especial al que le vamos a dar mayor auge, mayor impacto, para que al momento que estemos desarrollando nuestra campaña tengamos un mayor éxito en todo lo que realizamos. Por lo tanto, se recomienda que enfoquemos bien, como decíamos el día de ayer, el punto de la campaña y los anuncios que vamos a estar utilizando. Adicional a esta estructura de anuncios, a esta estructura que en algunos casos puede ser en forma de mosaico, tenemos lo siguiente. ¿Para qué vamos a hacer nuestra campaña? Ever, si gusta, nos lo comparte.
Bien, entonces se lo voy a enviar a su número de teléfono porque no sé cómo compartir aquí. Ah, ya. Con gusto, con gusto. Envíemelo, yo lo comparto desde acá. Ya se lo envía Permítame. al chat de WhatsApp. Sí. Estoy esperando que me cargue en la computadora. No me cargue, quiero ver en el teléfono. Deme un minutito, Ever. En este momento ya casi. Está lento por la señal. Ya vamos a ver. Nos quedamos con esa frase, Brian, para atraer clientes. Ya lo vamos a ver también. Ok, mientras tanto, aprovecho para recordarles que el día de mañana ya tenemos que haber finalizado todo lo que aparece en la plataforma, para que de esta manera podamos dar por concluido nuestro taller y ustedes puedan dar por concluido también todo su proceso de aprendizaje. Bien, Ever, ahora sí, ya lo tenemos por acá. Ahí estamos, Eva. Correcto, ese es. Y en este caso que solo la revisaría a ver si está bien o tengo que explicarlo. Si gusta, nos lo explica y así vemos en qué yo le puedo apoyar. Bueno, pues yo lo hice así con el logotipo de la carpintería. En el segmento de clientes, pues ahí tenemos que se comercializa con adultos, ya amas de casa y comerciantes, o sea, comerciales ahí en el centro de San Miguel, y también con empleados. Bien. Okay. En relaciones con los clientes. Tratamos la manera de escuchar al cliente para saber exactamente las necesidades o el tipo de muebles que necesitan. También se hace una muestra de los materiales que se utilizan para la fabricación de los muebles y la variedad de muebles que ofrece la carpintería, ya sea para oficina, para hogar o para negocios. Y también se le da la oportunidad de que cotice. Y también se le da un tiempo de entrega según si es un mueble que lo quiere personalizado o lo quiere como los que nosotros tenemos en venta. En la propuesta de valor, la carpintería es una carpintería experta en diseño de muebles según la necesidad del cliente
con herramientas especiales para cada diseño. Los canales de promoción son los típicos redes sociales como WhatsApp, Facebook, Instagram, y también por las recomendaciones que otras personas hacen a través de los que nosotros le ofrecemos. Los socios claves que son los proveedores, supongo yo. Sí. Sí. Son los socios claves. Sí. Vale, entonces tenemos la venta de maderas y también un aserradero que tiene nombre El Matillón, y las ferreterías que nos llevan lo que son los productos para darles el pulido y para darles el acabado perfecto a cada mueble y la madera. Sí. Recursos clave. En los recursos claves tenemos las herramientas de carpintería, todo lo necesario, ya sean taladros, pulidoras y cepilladoras, todo lo que necesitamos para poder fabricar el mueble, el capital para materia prima, o sea, tenemos el dinero, y también el transporte para los que se mueven, para las ventas cercanas, pues, al lugar de la carpintería. Y actividades clave, perdón. ¿Sí? Se soluciona a los clientes indecisos. O sea, hay algunos que llegan preguntando por unos muebles, pero no están seguros si les va a caber a donde los van a llevar, y ahí se le da según unas medidas para que vean el lugar donde lo van a poner y todo lo que ellos, o sea, el espacio donde van a ponerlo. También está el ahorro de materia prima. Tratamos la manera de no gastar mucho, y también optimizar espacios para muebles de distintas medidas. O sea, a los clientes se les dice las medidas de los muebles y con cuánto espacio cuentan ellos en las casas para poderles hacer el mueble a la medida. Viene la estructura de costes. De ahí creo que es lo que los problemas o restos, no sé. Ahí le pusimos los impuestos, errores de diseño, pues a veces hay errores siempre, a veces en la mayoría, en alguna minoría de muebles, y también el transporte de materia prima. En las fuentes de ingreso tenemos lo que es normal, una cuenta bancaria, también en efectivo y préstamos, podríamos decir. Y eso sería todo. Perfecto, gracias, Ever. Felicidades. Gracias. Nada. Ever, una pregunta. En el caso de ustedes como carpintería, ¿nunca han pensado hacer muebles, o no sé si lo hacen, muebles de juguetes coleccionables de los pequeños? De hecho, eso era uno de los emprendimientos que quería hacer yo, para aprovechar todo lo que es el ¿cómo se llama?, el residuo de madera, porque ahí sobran bastantes pedacitos de madera que se pueden utilizar para elaborar algunas cajitas como para joyeros, y también algunos dibujitos para que los niños coloreen, porque esto lo he visto en algunas sucursales como Dollar City. He visto que hacen cositas pequeñas con los residuos de madera. Entonces, he estado pensando en eso también, para poder aprovechar esa materia que comúnmente se bota o se echa a la basura. Exacto. Ese es un punto, Ever, que le permitiría a ustedes ver cómo se obtienen nuevas fuentes de ingreso, y en este caso de las nuevas fuentes de ingreso, la estructura de costos se reduce. Si hay una inversión que hacer, pero se obtiene más beneficio. Yo conocí un señor en una carpintería que hacía el jueguito de comedores, y Sí. lo vendía a $8 el jueguito. Y él me decía, en la mañana hacía todo el trabajo fuerte y en la tarde él hacía el trabajo tal cual de
estos mueblecitos que estoy mencionando, así a salitas, salas Sí, de casa. se podría decir que son manualidades Ajá. decorativas para el hogar o para eventos especiales también, Exacto. como Entonces, bodas. todo eso Ever pudiera ayudar, porque aún el aserrín se vende en el caso de una carpintería. Sí, correcto. Ya, entonces, ver al estilo este animalito pobrecito, los cerditos. Pero de los cerditos está comprobado que se vende todo y se come todo. Entonces, a ese estilo, la carpintería, ver cómo todos los residuos se optimizan. Exacto, correcto. Sí, eso es lo que estamos pensando últimamente. Gracias Excelente. por... Gracias, gracias por compartir. Bueno. Bien, ¿alguien más que nos quiera compartir su modelo Canvas? Que por el tiempo, el día de ayer ya no lo pudimos hacer. Yo lo tengo, pero no lo he pasado a computadora. No sé si me lo quiere revisar. Con gusto. Sí. Vamos a esperar que el nivel de retentiva sea bueno. Y si no le mando mi machote, Sería bueno para que yo lo tenga para estarlo viendo, si gusta. mire. Okay. Fíjese que yo en socios claves únicamente he puesto a mis clientes, ¿verdad? Para mí ellos son mis socios claves. Vea, porque sin ellos obviamente no pudiera o sea, formar todo lo que he formado, ¿verdad? Toda la empresa. Para mí esos clientes que son repetitivos son como mis socios clave. Y hablando de socios como comerciales, únicamente proveedores, ¿verdad? Pero hasta el momento todo lo que es proveedor lo manejo de contado. Entonces no tengo como decir un socio clave que me esté dando crédito para que yo pueda mantener flujo de efectivo, ¿verdad? Sí. En las actividades claves que nosotros o que nosotros como empresa hacemos, solamente es en redes sociales, nada más. Yo solamente me conocen por redes sociales, ¿verdad? Y como la manera de atracción hasta las redes sociales, lo que hago es el previo de todo el inicio de un proyecto, ¿verdad? Desde que entran los materiales a oficina. O sea, desde la materia prima, cómo se va formando, hasta que ya termina el proyecto y ya montado, y eso es como la atracción, nada más, para que la gente vea lo que nosotros hacemos. Generalmente yo en redes sociales no, es raro que yo ponga una promoción, sino que únicamente muestro lo que el campo, lo que nosotros hacemos. Los recursos claves que utilizamos es únicamente el chat, ¿verdad? Y es uno de los recursos claves, le puedo decir, porque sí. Mis clientes tienen la tranquilidad de estar desde su vehículo, su casa, en el trabajo, y solicitarme el producto que necesitan. Nosotros le trabajamos todo vía WhatsApp, desde la orden de producción, le trabajamos arte, el desarrollo, la impresión, la instalación, ¿verdad? Hasta terminar el proyecto. Entonces, como la clave o lo que más le puede gustar a la gente, porque está como remoto todo, ¿verdad? Cuando yo trabajaba en otra empresa, que es donde yo salí, allá tenía que sentarse usted con el diseñador para poder crear lo que usted necesitaba. Pero en el caso nuestro es como hacerlo todo por WhatsApp. Creo que también otra parte de recursos claves es la renderización de los proyectos que nosotros hacemos, ¿verdad? Es como el enamorar al cliente con los renders, ¿verdad? Le presentamos
escuchamos lo que el cliente quiere y nos hacemos la idea. Por ejemplo, ahorita, bueno, hicimos un proyecto para, hay un colegio que está por la terminal de, por la tiendona, el Cristóbal Colón, creo que, no, Exacto. el Exalt. Correcto. Entonces, me escribió una mamita y me dijo, mire, es un proyecto que nosotros tenemos, era desde los inicios del hombre y les hicimos todo el montaje y el cliente, o sea, se lo montamos en la computadora, exactamente un render. Entonces el cliente es como, ok, y lo complicado de eso es que el cliente lo quiere ver tal cual, yo se lo puse en el render. Vea, entonces nosotros nos esforzamos porque quede lo más parecido posible al render. Entonces ese es como uno de los plus que nosotros tenemos para atraer a nuestros clientes, ¿verdad? Enamorar al cliente. La propuesta de valor, la que yo le llamo propuesta de valor, es entregar los trabajos de calidad y con garantía, sobre todo, ¿verdad? Hay muchos clientes que me han, digamos, nos ponen a competir con otras empresas en cuestión de presupuesto, pero cuando les presento mi garantía de tiempo de duración, ahí es donde yo gano los proyectos, ¿verdad? Entonces, para mí esa es mi propuesta de valor. En la relación con los clientes, sí, nosotros lo que le ofrecemos al cliente, que nosotros somos como su socio comercial, ¿verdad? Nos vendemos como su socio comercial para que ellos sepan que en una emergencia estamos nosotros 24/7 para poder suplirles las necesidades o los contratiempos publicitarios que ellos puedan tener. Y los canales básicamente en canales solo le puse que son las entregas a domicilio, ¿verdad? Sí, generalmente si son proyectos grandes, pues los entregamos nosotros en los carros nuestros, ¿verdad? Que eso es lo que igual el cliente le gusta, porque el cliente no sabe cómo mover una estructura metálica, por ejemplo, lo movemos nosotros, se lo llevamos al lugar y se lo montamos. Entonces, esos son como canales. Yo uso mucho últimamente porque no tengo mensajería directa. Entonces yo uso mucho los canales de Uber, ¿verdad? Para las entregas. Sí es algo que me está comiendo como mucho, mucho dinero, que es algo que yo tengo que bajar eso en cuestión de costos estructurales, ¿verdad? Creo que iban los costos estructurales todavía estoy con eso. Entonces creo que lo que tengo que bajar sí son los costos de eso de mensajería. Lo que estoy haciendo últimamente es decirle al cliente, mire, mis envíos son por medio de Uber. Cuando yo lo pongo en la plataforma, el costo hasta donde usted está, usted me lo cancela contra entrega del producto, me lo abona a mi cuenta, ¿verdad? Y entonces la gente dice, ok, mándemelo. Creo que eso ha cambiado mucho. La gente ya no dice, ay, todavía tengo que pagar, vea, envío, sino que hoy toda la gente sabe que tiene que pagar envío. O sea, otro de los costos que yo tengo que bajar es, por ejemplo, se me arruinó el carro de la empresa y se me fundió, vea, entonces lo estamos levantando. Pero ¿qué me significa a mí no tener el vehículo de la empresa? Me significa que yo esté llevando a mi gente. O sea, mi tiempo, yo vengo bien, bien agotada porque yo tengo que llevar a mi gente, tengo que estar en el proyecto, tengo que esperar que termine el proyecto, tengo que irlos a dejar a sus casas, vea. Y a eso póngale, o sea, vengo casi que medianoche. Entonces, a mí sí me ocasiona un montón de problemas el no tener el vehículo en la empresa. Y estar igual. Cuando yo no estoy en San Salvador, por ejemplo, tengo que mover a mi gente vía Uber, que el Uber lo lleve aquí, que el Uber lo lleve allá. Y eso me dispara los costos enormemente, ¿verdad? Entonces, ya estamos en la reparación del carrito, pues esperamos que la siguiente semana ya pueda estar bien. También hay otra parte que yo puse en los recursos claves que yo tengo, que sería capital humano, ¿verdad?
la fuente de capital humano que yo manejo en mi empresa. Realmente son parte clave de la empresa. O sea, la gente que está conmigo, ellos son 100% la empresa. Y creo que es algo tan importante en una empresa que sus empleados respalden y crean en su proyecto, ¿verdad? Entonces, para mí es parte de la, no sé cómo llamarlo, pero no sé, se me fue lo que quiero decir, pero sí, para mí ellos son parte importante y clave de la empresa. Y en las fuentes de ingreso todavía no lo tengo porque no lo he entendido todavía. Ok, Elvia. Veo que le gustan los números, así es que le voy a dar una recomendación a través de números. ¿Cuánto se le pagaría a un mensajero contratado de planta? ¿Y Fíjese cuánto que cuesta? ahora ya no quieren ganar un sueldo mínimo, por Siempre hay. ejemplo. Cuesta, porque yo he querido contratar con sueldo mínimo y realmente yo sí busco una persona que sea activa, vea, que se mueva al ritmo de nosotros. Entonces, hay gente que a mí me cuesta encontrar personal para eso. Nos escribimos. Okay. Pero siempre hay. Okay. Porque es allí donde pudiera usted reducir costos evaluando todos estos elementos, ¿verdad? ¿Qué tanto me conviene estar pagando lo que pago en este momento versus lo que pudiera? Vale, ahí tenemos ya uno. Pero salen muy caras las encomiendas. Es casi como Uber. Allí tenemos una opción y si no, vemos también qué podemos hacer. Porque ahí se pueden reducir costos. Ahora, sus fuentes de ingresos, Elvia, es todos los productos. Ahí tiene una oferta, mire. Gracias. Entonces, todos los productos, Elvia, que usted vende, pero ¿qué margen le da a este producto de ganancia? Eso es su fuente de ingreso. Por Mire, ejemplo, yo en eso, perdón, antes cuando yo era empleada, me enseñaron una fórmula en Excel que yo la uso, pero no recuerdo exactamente. Que solamente sí sé que es el porcentaje que nosotros necesitábamos cubrir como vendedores, ¿verdad? Porque si no cubríamos ese margen, no nos pagaban comisiones, ¿verdad? Entonces ahí nosotros manejábamos un margen del 65%, ¿verdad? Entonces eso es lo que cubría los costos de la empresa, por decirlo así. Entonces, como mínimo nosotros teníamos que vender el 65%. Entonces yo manejo como esa misma fórmula en mis cosas. O sea, yo no no. soy como la más barata del mercado. Vea, sí me gusta vender bien y me gusta vender porque vendo calidad. Trato de vender, o sea, he mejorado la calidad de lo que yo hago y lo mismo es lo que yo exijo a los niños que trabajan conmigo y ellos han aprendido a mejorar. Y saben, por ejemplo, ellos me dicen. Yo le digo, están bien chivas estas letras, vea, que habían hecho otros muchachos. Digo, pues sí, pero esas letras vos no las agarrás, me dicen ellos, vea, si fuera tu proyecto no las agarrás. Entonces es como, saben que me gusta entregarle calidad al cliente. Entonces, sí, los costos en este rubro son bien bajos, entonces las ganancias son altas. Vaya, como ejemplo, quizás para todos, y espero que le funcione a usted también. Lo primero que debemos hacer es sacar nuestro punto de equilibrio. Eso es lo primero. Cuando decimos el punto de equilibrio, es donde yo voy a sumar primero todos mis gastos o gastos fijos, todos. Correcto. Y gasto fijo, agua, luz, teléfono, internet. Aún el plan de teléfono que usted tiene, ese va ahí, porque si usted me dice que todo es a través de WhatsApp, eso significa que hay un plan
y este plan hay que pagarlo. Entonces, lo tiene que pagar la empresa, no usted, de su Sí. salario, Sí. excepto que fuera para uso Yo personal. no tengo salario, ese es uno de mis problemas que debería tener. Ya he escuchado mucho que debería pagarme yo primero. Sí, y va para todos. Los primeros en pagarse son ustedes. Ese es el primer principio. Ok. Tenemos entonces todos los gastos fijos. Los gastos fijos sumaron $1. Me voy a ir con cantidades así mínimas para ejemplo de todo, ¿verdad? Que allí 10 centavos de agua, 10 centavos de luz, etcétera. Todos esos gastos fijos que mensualmente los tenemos que pagar sí o sí, me sumaron $1. Ok. Mi producto principal, yo lo vendo a 10 centavos de dólar. Ese es el precio de mi producto principal. Pero en esos 10 centavos de dólar significa que la materia prima me costó 1 centavo. Me refiero, por ejemplo, la lona para el banner me costó 1 centavo. La tinta de la impresora me costó 2 centavos. ¿Qué más? Los ojales me costó otro centavo, etcétera. Al final me costaron 5 centavos todo lo de materia prima. Y yo lo vendo con un 100% de utilidad y lo doy a 10 centavos. Pero si yo solo vendo uno, no logro llegar al punto de equilibrio. Mínimo necesito vender 10. El dog. Si yo vendí 10, yo ya llegué a mi punto de equilibrio. Perdón, necesito vender 20. ¿Por qué? Porque si son 50 centavos, ¿verdad? Estamos hablando de $1. Necesito vender 20. Y ahí yo llego a mi punto de equilibrio. Cuando llego a mi punto de equilibrio, todo lo demás es ganancia. A esto es a lo que yo le puedo hacer un descuento. Yo ya llegué hasta acá y por eso se lo enseñaron a usted de esa forma. Yo ya llegué hasta acá. En este momento yo puedo empezar a hacer descuentos. Por eso las empresas establecen hasta un 25% de descuento, porque ellos saben que tienen el 40%, por ejemplo, si fuera el caso del 65%, el 40% ya ganado. Y con ese 40% ellos logran llegar a su punto de equilibrio. El otro 25%, lo descuentan o no, todo lo demás es ganancia. Entonces, en ese sentido, necesitamos todos llegar a tener un punto de equilibrio más apropiado, y cuando digo más apropiado es que saquemos realmente nuestros costos, nuestros gastos. Esto se ve en inbound marketing, donde se define un poquito más todos estos elementos. Pero de esta manera llegaríamos a obtener más beneficio para nosotros y también podríamos ofertar de mejor manera para los demás. No sé si me di a entender. Sí, yo tengo mi punto de equilibrio, vea, bien claro, pero lo que no tengo después de eso es como mi cierre mensual, ¿verdad? No, de hecho yo debería contratar, vea, una vendedora más, porque ahorita me quedé sin vendedora, solamente yo soy la que vendo, entonces no hago mi cierre, entonces yo sí sé que saqué mis costos, sí sé que pagué todo, pero todo lo demás, no sé cuánto me lo gané o lo perdí, ¿vea? Entonces todavía estoy en formar esa parte. Excelente. Y en lo que yo pueda apoyarles, con gusto. Y falta Gracias. agregar su salario. Sí. De verdad. Es que me Bien. pago mucho, la verdad, con todos mis costos fijos. De ahí sale todo, pues. Si de ahí sale todo, no hay problema. Pero no queda para los dulces. Así es que hace falta el salario. Vale. Ok. Eso sería en cuanto a todo este elemento. Ahora, en cuanto a las campañas, algunos de ustedes ya lo están haciendo y por lo tanto voy a irme de manera un poquito más general.
Lo primero es cuál es el objetivo de nuestra campaña y por ahí nos habíamos quedado en la expresión que dijo Brian, atraer clientes. Si el objetivo de la campaña es atraer clientes, entonces al momento que yo le estoy diseñando, yo pongo tráfico de clientes. ¿Por qué? Porque ese es mi objetivo primordial, que yo pueda llegar a más personas, que yo pueda llegar a donde deseo estar. Porque si no lo hago de esta manera, lo que va a suceder es que nunca voy a llegar a tener el impacto apropiado. Por lo tanto, lo recomendable es arranquemos con tráfico de personas, con tráfico a nuestra página web, con tráfico a nuestra fanpage, etc. Segundo elemento. En el segundo elemento, dar un nombre a tu anuncio y elegir a dónde deseas dirigir el tráfico. El nombre, por favor, que sea un nombre llamativo, porque a veces tenemos una muy, muy buena campaña, pero el nombre nos afecta porque no es tan llamativo. El nombre de nuestra campaña nos afecta porque no hallábamos qué ponerle y le pusimos lo que se nos ocurrió. Hoy, día de lluvia, aproveche las ofertas. Y nos quedamos hasta ahí. Pudimos haberlo mejorado, podemos hacer algo un poquito más allá de que simplemente decir hoy es día de lluvia, sino que tener una campaña con un mejor impacto. Por lo tanto, debemos elegir lo siguiente. Define quién quieres que vea tus anuncios. Si usted me dice todo mundo, ok, todo mundo, pero ¿de dónde? ¿De qué zona? ¿De qué región? Por ejemplo, en este momento para Elvia, ¿le convendrá a Elvia que le pidan un producto de La Unión? ¿Que usted lo lleve hasta allá? Depende del precio, depende del producto que sea, depende de la cantidad, etc. De lo contrario, posiblemente no. Porque ¿cuánto costaría el envío hasta La Unión? Si solamente un día buscaba un Uber yo para San Miguel y el Uber me costaba casi $100 el viaje para San Miguel. Yo instalo ya estructuras en San Miguel últimamente. Tengo un cliente que voy a instalarle. O sea, el cliente es de acá, pero sus clientes son de San Miguel. Y yo voy ahí, sí, los costos se suben, pero se gana bonito también si lo sabe vender. Exacto. Y es ahí donde se vuelve importante que definamos bien cuál es nuestro público al que estamos definiendo, el presupuesto que vamos a utilizar y el calendario que vamos a emplear. Elige tu identidad y formato de anuncio, si es una sola imagen, si es en secuencia, si es un video. Y lo que he estado expresando en marketing digital, hoy lo que está vendiendo es videos. Agregar una o más imágenes que mejor representen el producto o servicio. Todas las imágenes, por favor, que lleven el logo de su empresa, todas, que vaya como un membrete en la imagen. Esto provocaría tener un mayor impacto visual y el elemento de estarlo recordando. Y por último, lo recomendable es que pusiéramos nuestro sitio web para nuestra landing page y direccionarlos. Esto es a manera general todo lo que iba a mencionar. Para aquellos que no tenemos mucha afinidad con la red social o nunca hemos anunciado, pues lo vamos a hacer de esta manera, rápidamente. Tenemos la opción de irnos desde el ámbito donde dice administrar anuncios. Esto obviamente debe ser en una fanpage. Si usted tiene fanpage, automáticamente podrá ingresar a eso. Esta es una página que su servidor tenía desde hace como 500 años, no se le ha dado mantenimiento porque ya no me dedico a nada de esto. Solamente nos va a servir ahora para ejemplo de verlo, ¿ok? Acá tenemos la administración de anuncios, nos podemos ir por esta vía. O nos podemos ir por la vía de Meta Business Suite, perdón. En la suite
de Meta, yo la recomiendo más. Y la recomiendo más por lo siguiente. La suite de Meta nos permite ya la integración de un CRM automáticamente. ¿Cómo así? En la suite de Meta nos permite integrar Facebook, nos permite integrar Instagram y dentro de poco va a permitir la integración también de WhatsApp Business. ¿Para qué me sirve la integración de todo esto? Porque, como decía Elvia, por ejemplo, en este momento solo es Elvia la vendedora, no hay nadie más en este momento. Pero si Elvia tuviera más vendedores o a ustedes tienen más vendedores dentro de su empresa, ustedes pueden ir delegando quién va a contestar cuando cae un mensaje. Por ejemplo, yo, Miguel, estoy contestándole a cinco y cae un sexto. El sexto ya no me pertenece, el sexto ya va para Carlos. Llegan 10 mensajes, 10 clientes al mismo tiempo. El onceavo ya no nos pertenece, va para Claudia. El doceavo, treceavo, catorceavo, quinceavo, Claudia. Ya del 16 en adelante van para Blanca y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque la idea es que entre todos se pueda estar desarrollando una mejor atención al prospecto. En el caso de la de Meta es así, de esta manera lo vemos. Y aquí donde dice mensajes, obviamente a mí me va a aparecer cero mensajes por lo expresado, pero allí vamos viendo los mensajes y cómo se clasifican a través de Messenger y a través de Instagram. Pero también tenemos el elemento de crear el anuncio. Y al momento de crear el anuncio es ahí donde lo podemos administrar de mejor manera con todos los elementos que yo estaba mencionando de la segmentación de mercado, de la segmentación geográfica, demográfica, y esto nos permite obtener mejores beneficios al momento de llegar a las personas. Otro elemento que nos permite Meta en la suite es que usted pueda poner mensajes prediseñados. Y al tener los mensajes prediseñados, obviamente usted logre un mayor impacto en las personas. ¿Por qué? Porque les está contestando de manera automática e instantánea, que esa es una de las quejas que normalmente tenemos dentro de las empresas, que no les contestamos en el momento, sino que pasa mucho tiempo y hasta después de eso contestamos y perdemos algunos clientes. La mensajería debe ser instantánea. Me escribieron en este momento y en este momento hay una respuesta. Con problemas de lluvia, internet, etcétera, no me carga muy bien todo esto, pero ok. Acá yo simplemente le di donde estaba el color azul, donde dice crear una publicación. Y aquí tenemos la publicación desde qué página la vamos a administrar. En el caso, yo la estoy administrando desde G&K from El Salvador. Y acá tenemos para agregar una foto, para agregar un video o usar una plantilla. Meta ya nos da la opción de plantillas, nos da la opción de poner un texto, si lo queremos publicar ahora, si lo queremos programar o lo podemos poner como borrador. Acá me aparecen todas las herramientas donde yo puedo tener un planificador para los anuncios que estoy enviando. Todos estos elementos son los que me van a permitir llegar a más personas. Después de estos elementos, yo mencionaba la integración que puede haber entre todos y las estadísticas por factor de que, insisto, yo no he publicado nada, no me va a aparecer estadísticas, pero las estadísticas de Meta son un poquito mejor que las estadísticas que tenemos en Facebook normal. ¿Por qué es mejor? Porque obviamente
me integra el elemento de Facebook y me integra el elemento de Instagram y cómo se va haciendo la comparación entre estas dos plataformas que se están utilizando. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta que tengamos? Ok. Por ejemplo, en lo que le decía de las estadísticas, ya lo cargó y hoy se los muestro. Aquí me aparece un resumen de mi actividad. En el resumen de mi actividad, obviamente, insisto, yo no he publicado nada. Aquí me dice tu actividad, publicaste, no hay nada publicado, pero me lo va mostrando. Publicaciones en Facebook, historias en Facebook, cuántos anuncios llevo, definir el objetivo, los resultados, a cuántas personas obviamente estamos llegando en la primera semana y cómo se está desarrollando. Y puedo ver más estadísticas. Al momento de ver las estadísticas, me permite que yo vaya tomando decisiones, como lo decíamos el día de ayer. Por ejemplo, acá estaría ya un elemento de estadísticas más completo. Este elemento de estadísticas lo puedo hacer acumulativo, lo puedo hacer en diario y esto me permite ir evaluando. Por ejemplo, en el caso de esta página, tiene 119 seguidores, lo que decía Elvia el día de ayer. Si usted observa, en el caso de esta página, los mayores seguidores son entre la edad de 25 a 34 años. Deme un segundito. Ok, las disculpas del caso, estamos estacionados y por eso. Ok, entonces decíamos de 25 a 34 años es la mayor. Y si usted observa, yo en esta página tenía más hombres que mujeres comprando. Era una página dedicada a la tecnología y por lo tanto, en ese momento que estaba, los que les interesaba más la tecnología eran los hombres. Ahora, basado en eso, y basado en lo que estuvimos hablando en un momento determinado, si es de 25 a 34 años, significa que estas personas obviamente van a buscar utilizar más que todo en la línea de Facebook, en la línea de Instagram algunos. Eso significa que estas personas, yo puedo llegar a ellos a través de estas dos plataformas. Y la integración de esto permitiría que obtengamos mayores beneficios. Preguntas que tengamos hasta acá. Todo entendido. Perfecto. Bien, por punto de que hoy es último día y esto es lo que teníamos en marketing digital de parte de su servidor. Gracias. Gracias por estar estas 16 noches que estuvimos juntos. 16 noches donde yo espero haberle enseñado un poquito. Si le enseñé un poquito, ganancia. Si le enseñé mucho, también. Ahí cada uno, espero que hayamos retomado algo de todo lo que hemos visto. De mi parte, muchas gracias por todo este tiempo. Gracias por los 16 días, como ya dije, que nos conectamos. Deseo muchos éxitos en sus emprendimientos. Aquellos que todavía no han arrancado, dele, anímese, vamos, arranquemos. Aquellos que ya están, vamos, sigamos adelante y que podamos
cosechar muchos éxitos y que usted pueda obtener todas las bondades que Dios desea darle siempre. De mi parte, le agradezco muchísimo. No sé si alguien tendrá Muchas algo. gracias a usted, Miguel, que ha servido de verdad que para darnos bastante información y feliz día del maestro, que yo sé que quizás no sea su profesión, pero ahorita con nosotros lo está ejerciendo. Y pues la verdad que muchas gracias. Muchas de las que hemos hablado, creo que ahorita es un claro ejemplo, estamos arreglando con mi esposo varias cosas de lo que le seguimos leyendo, seguimos aprendiendo. ¿Qué le puedo decir? Estamos felices por lo del curso porque sentimos que sí nos ha ayudado las ideas, todo lo que usted nos dijo. Me decía, ¿puedo comentar? Y yo, sí, comente todo lo que usted quiera, porque eso nos retroalimenta a nosotros para saber qué es lo bueno o lo malo que podemos mejorar. Así que muchas gracias. Para servirle, y si es mi profesión también. Ah, vaya, pues entonces feliz día. Gracias. Sí, lo estudiamos también. Bien, gracias a ustedes, de verdad. Muchas felicidades en su día. Gracias, Kenia, muy Y muchas amable. gracias por todo lo que nos ha enseñado hasta el momento. Gracias para servirles. Yo, gracias, Lee. La verdad es que conmigo no terminaría porque yo tengo 5.000 preguntas, pero muchas gracias. Ojalá que para el siguiente curso estemos igual en línea. Y pues sí, yo me voy a apoyar, me voy a seguir apoyando. O sea, muchas gracias por todo. Perfecto, para servirles, como se los dije, tienen mi número de contacto. Cualquier cosa, ahí estamos, en lo que yo pueda apoyarles, será un placer. Obviamente es lo que me gusta hacer, así es que ahí estamos para servirles en todo. Gracias. Feliz noche. Gracias por todo este tiempo. Cuídense. Muchas bendiciones. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Cuídese mucho. Gracias, Blanca. Feliz noche. Feliz Feliz noche. noche, Eben. Feliz noche, Fátima.